Buenas tardes, tropa de Sabre alrededores, bienvenidos a un nuevo directo de Radio SAP. Y para el directo de hoy contamos con la inestimable presencia de toda una presidenta. Creo que va a ser la primera vez que Radio SAP entrevista a una presidenta en este caso. Y es ni más ni menos que la presidenta de la Sociedad Musical de San Antonio de Benajever, doña Mercedes Anglés. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Estás sana y a salvo? Estoy sana y a salvo y contenta de estar aquí. La familia, todos bien, más o menos, todos ahí en orden. Todos. Y bajo control. En orden y bajo control. ¿Lista para iniciar la entrevista? La retahíla de preguntas que te van a caer o que te pueden caer. Vamos a recordar a toda la gente que nos está siguiendo por Facebook que puede realizar las preguntas que quieran a Mercedes por medio del portal que tenemos en Facebook, ¿vale? De Radio SAP. Bueno, Mercedes, siempre iniciamos los directos cuando entrevistamos a una persona preguntándole lo que es lo que yo llamo la ficha técnica, que es ¿quién es Mercedes Anglés? Cuéntanos, por favor, ¿quién es? A ver, Mercedes Anglés es una vecina de San Antonio que llevo aquí viviendo desde el año 2000. Soy enfermera de profesión, soy madre de familia numerosa, abuela de dos nietos. Y música de la banda de este pueblo. No te falta y nada. Y muy motivada con la vida de este pueblo. Oye, ¿esto de la música de dónde te viene? ¿De tradición familiar o es generación espontánea contigo? Bueno, de tradición familiar no, porque en mi familia no había músicos. Sí que es verdad que mi hermano, también mayor, empezó a estudiar la carrera de violonchelo y hizo el superior y toca en una orquesta. Pero bueno, yo empecé mucho después que él y bueno, de pequeña me gustaba mucho cantar en el coro, en el colegio cantaba en el coro, todas esas cosas me gustaba mucho la música, pero nunca tuve oportunidad de formar parte de nada, hasta que se me ofreció aquí en el pueblo, muy cerca de casa y muy fácil, la verdad es que fue muy aquí. Oye, ¿y cuál es tu instrumento favorito? ¿Y por qué es favorito ese instrumento? A ver, mi instrumento es el clarinete. Yo cuando entré en la banda escogí el clarinete y es el que llevo ya 10 años estudiando y disfruto muchísimo con él. No obstante, todos los instrumentos de la banda me gustan. Me gustaría saber tocar alguno más, pero concentrarme en uno, ya voy bien. Clarinete me gusta muchísimo, porque además se puede tocar solo, te lo puedes llevar fácilmente a cualquier lado, es un instrumento muy bonito. Pero cuando dices, cuando entraste en la banda, ¿te dieron a elegir un instrumento o lo elegiste tú? En aquella época, como hacía falta de todo, te daban a elegirlo a ti. Ahora sí que ya se van rellenando los huecos que hay. Pero al principio, como la banda llevaba muy poquito tiempo, pues la verdad es que me preguntaron cuál me gustaba y como siempre me había gustado el clarinete, cogí el clarinete. Así que ahí no tuve... Cogí el que me gustaba. Sí. Que me gustaba sin saber, porque tampoco había tocado en mi vida, ni siquiera la mano había cogido nunca un clarinete. Porque fue algo así un poco sin pensar. ¿Pero tenías nociones de solfeo previamente? Nada. No. Cero. Vaya, pues sí que... ¿Te tiraste a lo que se dice a la piscina, vamos, de cabeza? No, hola. A ver, había estudiado, en el colegio había estudiado música y había estudiado un pelín de solfeo, pero cuando tenía 7, 8 años, no había vuelto a tocar nada de música. ¿Y cómo entraste en la Sociedad Musical de San Antonio de Benajever? Pues mira, fue algo sin... Un día paseando vimos la Sociedad Musical y como siempre, ya te digo, mi afición era lo del coro, pues entré a preguntar si había coro y entonces la persona que me atendió, Vicente, una persona muy querida en el pueblo y tal, me dijo, bueno, coro sí, pero lo ideal es que empieces por un poquito de solfeo para luego poder engancharte al coro y tal. Y me dijo, hay solfeo de adultos, vas a poder ir. Bueno, la verdad es que me lió y me metí con el solfeo. Y cuando ya llevaba pues dos años o así de solfeo, me dijeron, ah, esto es un instrumento que vas a empezar el instrumento. Porque ¿cuándo entraste en la sociedad? ¿Cuándo entraste? Pues hace 12 años. La sociedad tiene 15.
Ya. Va a cumplir este año 15, a final de año cumplirá 15. Ya. O sea que Bueno, fue muy, muy al principio. perdona que te he cortado, que estabas contando que tú querías entrar en el coro. Claro, cuando me dijeron, escoge un instrumento que yo dije, pero yo quería el coro. Y me dijeron, no, es que coro ya no hay. Y dije, bueno, pues vale, pues el clarinete. Y empecé así, me lo regaló mi padre con muchísima ilusión y bueno, empecé así. Y bueno. Y luego llegar hasta el cargo de presidenta, ¿cómo ha sido el transcurso de ese camino? A ver, yo las cosas que me meto siempre me meto hasta el fondo. La verdad es que siempre me gusta mucho disfrutar de las cosas en las que participo. Entonces, mientras al principio pues entraba ahí en la banda, pues empecé a entrar en la banda ya más, pues bueno, iba ayudando en lo que podía y tal. Y luego pues hace un par de años había que renovar la junta y bueno, me animé a con personas que me ayudaron, claro, con el resto de las personas de la junta, pues formamos un equipo, nos presentamos y bueno, pues ahí estamos O en sea, la que pasaste junta. de alumna a presidenta. Sí. Para que luego digan Sí, claro. de carreras políticas rápidas y espectaculares. Vamos, lo tuyo ha sido. Bueno. No, hombre, tampoco ha sido tan rápida porque yo llevo muchos años. He sido alumna, he sido música, soy socia y bueno, al final me he quedado la más antigua de la sociedad musical prácticamente porque la gente se ha ido renovando, pero yo estoy ahí. Ay, a Estoy veces contenta. tenemos fallos de conexión en tu wifi, debe ser. A lo mejor tenéis muchos Sí. dispositivos enchufados. Puede ser. Oye, No, no, no hay ninguno, pero ¿no? es que la wifi aquí llega muy mal. Ya. Oye, ¿cuántos alumnos tenéis en la sociedad musical? Pues ahora este curso tenemos unos 40, porque este año es un año muy complicado. Con la pandemia ha habido menos matriculaciones y alguna baja, esa es la verdad. Pero bueno, es un año muy difícil para todos y para la sociedad musical también. Muy, muy, muy complicado, esa es la verdad. Pero bueno, hay 40 alumnos entre lenguaje musical, solfeo de adultos y instrumentos. Ya. Bueno, ¿Y cómo pues está funciona la bien. sociedad? ¿Distinguís clases, lo que es la banda? Sí, a ver, el lenguaje musical empieza con el preparatorio para niños y niñas a partir de 7 años y luego ya a partir de 8 ya pueden empezar primero y si hacen con preparatorio son 5 años, pero ya a partir del segundo año así. Ya se les da a ofrecer el instrumento y van compaginando el solfeo con el instrumento para que les sea más ameno. Entonces, en la sociedad se dan clases de solfeo, como te he dicho, y aparte de instrumentos de banda y de piano. Y de guitarra, que este año no ha habido clases, pero también suele haber de guitarra española. Ya. ¿Y hay que pagar Y alguna cuota o es la misma cuota para todo el mundo? para socio la cuota son 60 euros al año, que son 30 al semestre posible. Y esa es por ser socio, que puede ser socio cualquier persona del pueblo y que animo a que os apuntéis a la sociedad musical y nos ayudéis. Y luego para las clases, bueno, pues las clases de instrumento son 45 euros al mes en clases de 45 minutos semanales. O las clases de solfeo, que son dos clases semanales de 45 minutos también, que son 30 euros. Pero bueno, luego aquí también puede haber descuentos por familias con más de un miembro y circunstancias especiales, familias numerosas. Y Eso se ahora, puede. durante esta situación que estamos viviendo de la pandemia, ¿habéis tomado medidas? ¿Ha cambiado algo? ¿Horarios? ¿Habéis acotado el aforo? No. Lo que hacemos es, las clases han continuado igual, porque las clases de instrumentos son particulares, son de un alumno con un profesor. Ya. Sí que es verdad que se han puesto unas pantallas separadoras entre la persona. Claro, los instrumentos son de viento. Entonces, las clases son muy espaciosas y luego hay una pantalla que separa al alumno del profesor. Ya. Y las clases de solfeo, los alumnos están muy separados, con las ventanas abiertas, bueno, están todas las medidas higiénico-sanitarias
están en vigor con el protocolo y con todo. Sí. Ya. Y luego estamos preparados para clases online, porque el curso pasado lo acabamos desde marzo a junio con clases online de instrumento y de solfeo. Y acabó muy bien el curso. Lo que pasa es que como lo presencial no es lo No es mismo, lo pero mismo, bueno, ni estamos mucho preparados menos. en algún Es momento. más frío el tema. Oye, ¿qué es lo que pretendéis o qué es lo que buscáis en la sociedad musical? A ver, lo que pretendemos, pues nos gustaría, pues eso, seguir adelante con nuestros ensayos y con todo. Pues nos gustaría tener pues un poco más de espacio, por ejemplo, porque ya se nos está quedando pequeño. Nos gustaría que el pueblo conociera que tiene una banda, que hay mucha gente del pueblo que todavía no lo sabe. Bueno, unas bandas, porque hay dos. Nos gustaría, pues eso, darnos a conocer, tocar más. Eso nos gustaría mucho. Ya, me imagino. Oye, mira, Fernando Costa te lanza una pregunta por medio del Facebook. Como te conoce, te dice, bueno, te pregunta que si te reconforta más la música que la política. Sí. Me gusta más. La verdad es que sí. La música me da más satisfacciones que la política, La muchas política, más. seguro, La política seguro. es dura, ¿eh? Dura. Ya. Y en este pueblo también, ¿eh? También Mucho es muy más. dura. En este pueblo hay que tener las espaldas muy anchas. Exacto, Para cualquier exacto. iniciativa, ¿eh? Para cualquier iniciativa hay que aguantar mucho, pero en fin. Oye, ¿tenéis Sí. pensado algún plan de actuaciones especial para este año, el 2021? A ver, tenemos el calendario cultural más o menos ya de actos culturales más o menos con la programación hecha. Lo que pasa es que la pandemia nos deja muy atados. Tenemos preparado ya, estamos ya ensayando cada uno en su casa de momento, con un concierto de marchas de procesión para Semana Santa, un concierto de primavera, luego el concierto para las fiestas del verano, si es que hay fiestas y si se puede hacer el concierto. En fin, pretendemos seguir. Seguir, no cortar, porque ahora estamos en un momento increíble en la banda y cada corte de estos nos machaca mucho. Pero bueno, ahí estamos. Claro, no hay que parar, no hay que parar, porque si No. no, luego levantarse cuesta muchísimo más. Oye, ¿de qué te sientes más orgullosa de la sociedad musical? Lo que más de los músicos y de la ilusión que tienen por venir a tocar, por estar juntos. Por los profesores que tenemos con un nivel muy alto y una motivación impresionante que hacen que funcione todo de maravilla. A pesar de los problemas económicos, que son muchos, a pesar de que ha habido meses que no han cobrado, a pesar de todo, ahí están, delante, dando todo y más. Son, vamos, es un equipo y me siento súper orgullosa de todos, tanto de los alumnos y de los músicos de las dos bandas que tenemos, como de los profesores, el director de la escuela, Rubén Sánchez, que es un chico muy motivado, Amparo, la chica que está en recepción, también es que la verdad es que es un equipo muy bueno, muy bueno. Estoy orgullosísima de todos. Mira, ya que has dicho eso de cobros y pagos y dineros, ¿recibís ayudas por parte de entidades, sobre A todo ver, públicas? nosotros solicitamos las subvenciones que da la Diputación para la compra de instrumentos, para subvencionar las clases y para conciertos como uno que se llama Excellent, que es una especie de recordatorio de música valenciana, y también del Ayuntamiento de San Antonio de Benajever nos da una subvención nominal a la banda, que siempre tarda mucho en llegar. No ha llegado aún la del año pasado, que espero que cobremos pronto. Y sí, todo el tipo de subvenciones que se pueden pedir se solicitan. Lo que pasa es que el año pasado, con toda la pandemia, se retrasó todo mucho y vamos un poco ahogados. Esa es la verdad. Un poco bastante. Oye, ¿qué te pone triste de San Antonio de Benajever con respecto a la música? A ver, triste, bueno. A ver, las satisfacciones son mayores que la tristeza, pero bueno, me da rabia
pues eso, que hay pocos apoyos, que la parte cultural, bueno, para empezar, la parte cultural en este pueblo está a años luz de la mayoría de los pueblos de la comarca. A ver, todos los pueblos de la comarca a la que pertenecemos tienen auditorio, tienen un montón de ayudas del ayuntamiento, pero ya no solo económicas, sino otro tipo de apoyos. Aquí cuesta todo muchísimo, y eso, pues eso te cansa un poco de estar siempre Detrás, detrás. al final del tren, de la locomotora. Bueno, según dijeron los políticos que están al mando de este pueblo, este año se debería empezar las obras de la Casa de la Cultura, con el auditorio, con bibliotecas, con una emisora de radio. O sea que veremos a ver si eso se convierte en realidad. Ojalá fuera verdad, porque nos beneficiaríamos todos, porque Sí. este pueblo tiene cuatro fallas que hacen sus presentaciones, tiene un grupo de teatro, hay muchas cosas, que no tenemos espacio, no Ya. tenemos espacio. Mira, también por medio de Facebook, George, te lanzo una pregunta. ¿Tenéis un programa para impartir música en colegios, como si fueran extraescolares? ¿O lo Sí que habéis nos hemos pensado? ofertado. Sí, a ver, nos hemos ofertado todos los años para los colegios. En el 8 de abril, sin ir más lejos, hemos estado más de una vez. Lo que pasa es que ahora, con el tema de la pandemia, este año no hay extraescolar. Este año no nos hemos ofertado en los colegios. Eso sí que es verdad. Por el tema de la pandemia, porque no hay, que yo sepa, no hay extraescolares y está complicado. Pero sí, hemos ido casi todos los años y este año la idea era haberlo retomado. Estamos un poco frenados. A los colegios de la zona un poco para, pues eso, para promocionar lo que es una banda y para poder dar extraescolares de, pues eso, de la música que nosotros impartimos. Oye, otra preguntita te voy a lanzar. ¿En qué puede mejorar San Antonio de Benajever respecto al mundo musical? Si tú fueras la concejala de turno y encargada, ¿qué Mejorar es fácil. Porque no hay nada, entonces poco que harías? hiciéramos. De cero en adelante, fíjate si hay, ¿no? Hay mucho, bueno, pues nos gustaría que, bueno, pues eso, el auditorio desde El luego, auditorio. eso es lo que más nos gustaría, que hubiera un auditorio en condiciones. Nosotros, por ejemplo, donde nosotros tenemos el local, que es una sede de la Sociedad de Regantes que nos prestan, pues se nos ha quedado ya pequeño. Entonces, bueno, me gustaría poder tener unas instalaciones más grandes para poder ampliar, poder tener más alumnos y abrirnos más para. Ay, se ha quedado colgado Para que la gente, pues, ahora. en los colegios. ¿Ya? ¿Se me Ahora. oye? Sí. Ah, bueno, pues eso, todo lo que. El auditorio, desde luego, sería lo más importante, tener una casa de la cultura como Digna, toca. digna. Digno. Pues nada. Porque la verdad es que creo que somos el único pueblo de la comarca que no tiene casa de la cultura, auditorio. Porque yo pertenezco a una sociedad, o sea, al grupo de presidentes de bandas de la comarca y nos reunimos, bueno, ahora llevamos una temporada parados, pero nos solemos reunir una vez al mes. Ahí se aprende muchísimo porque todos tienen tantísima experiencia y todas las bandas tienen tanta tradición que aprendes mucho. Y entonces, bueno, pues te das cuenta de los retrasados que vamos con respecto a otros pueblos. Pero bueno, seguimos. Bueno, lo que tú dices, ¿eh? Como estamos a cero, subir un poco es muy sencillo. Les cogeremos a todos, no, que no se preocupen, no os preocupen. Bueno, Mercedes, no te quiero entretener más. Si quieres lanzar un último mensaje, en lo que yo siempre llamo el minuto de oro, un mensaje positivo, de ilusión, ahora es el momento. Es tu minuto. A ver, de ilusión. Como ciudadana, la ilusión que creo que es compartida con todos es que acabe pronto esta situación tan complicada que vivimos. Aquí como enfermera sí que lanzaría un llamamiento, por favor, cuidaros, quedaros en casa, no os quitéis la mascarilla. Eso no os podéis imaginar cómo estamos. En cuanto a música, bueno, pues eso, que podamos continuar con los ensayos, que los tenemos suspendidos, que no, que nos dejen ensayar.
en cuanto se pueda en locales, en sitios dignos, porque no tenemos, y que podamos volver a disfrutar de los conciertos y de todo. Y que no he hablado además de que la banda somos dos, tenemos bandeta y banda, con 34 músicos federados en la banda y 16 en la bandeta, que son niños que me gustaría que vinierais alguna vez a oír algún concierto de ellos y veréis, os sorprendería lo bien que tocan y lo bien que lo hacen y el grupo tan bueno. Os invito a todos a que conozcáis la sociedad musical. Ahí, pues recogemos la invitación y nos pasaremos algún día por ahí a veros, a ver si esta situación ya se normaliza, por favor, y podamos tener una vida ya normal, que ya nos toca. Pues Mercedes, muchísimas gracias por participar en Radio Sabe, en los directos. Te lanzamos mucha fuerza y mucho ánimo para esa presidencia que tú estás ejerciendo en la sociedad. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias Mercedes y muchísimas gracias a todos vosotros por seguir en los directos de Radio Sabe y en breve tendremos otro, no os lo perdáis. Seguimos en contacto, gracias y cuidaros.